Estás escuchando La Tertulia Verde y Blanca con los Comegambas. Todos los lunes, a partir de las 10, no te pierdas tu cita en nuestra plataforma morada para ofrecerte toda la información del equipo de las 13 barras. Capitaneado por Fran Villegas y junto a él unos locos de la cabeza, los tertulianos os harán disfrutar para que os sintáis como en casa. Recordad, el man que pierda sois vosotros. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Comegambas. Iba por Carrader, por la acera del muelle, con una risa que me llegaba a doler orea. Estaba pensando, ay, al ver qué hermosura de cartel, que carajo eso y un gloria. Y con el morazo me dio un mareillo, y en la real muelle yo me fui a ver a caer, me partí el careto, el pellazo me no, que hago los muertos, que se abarrea para atrás 10 metros. Qué previa más larga ahí. ¿Esto qué? Hostia. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Bienvenidos a la tertulia de los Comegamba. Oh, cómo viene la gente calentita a las previas, Manuel. Oh. A ver quién hace el espacio, mi tibiano. A ver quién está por ahí. Pásame con el primero, con el que sea, Manuel. A ver quién está por ahí. Hostia, Norbe todavía no ha llegado. Si es que esto de la regata sabía que iba a traer cola. Que la han puesto muy tarde a las 12. Que la gente va calentita, hombre. A ver, pásame con otra vez y está por ahí. La madre que me parió. El de Betis Móvil está en Andújar festejando lo de la regata. Pásame con otro, Manuel, mi arma ahí. Espérate, voy a tomar un copazo por aquí. A ver, este quién es. El de Groenlandia. A mamarla, otro fuera. Venga, vámonos. ¿Quién es? El flequillo conmigo está en Antí todavía. Pásame con otro, a ver si está por ahí ya. El tintero, la pariente borracho, todo el día tuiteando. A ver. Manuel, si es que te lo dije, que no hiciéramos el programa, que empezamos la previa a las 8 de la mañana con el Aní, con el Miura, con el Castellano. A ver si está por ahí, sí, Norbe. Buenas noches. Ya estoy por aquí. ¿Qué pasa? Estoy por aquí, yo ven, madre mía. Oh, uy. Casi no llego. Casi la previa, ¿eh? ¿Cómo llega la gente de calentita, eh? La gente llega súper calentita, Villegas. Oh, Guille. A su puta madre. Mira que dijimos que pusieran la regata a las 3 de la tarde. Me ponen a las 12 de la mañana con la cervecita, los cabrones. Después el cubata media tarde, ya te lía. Oh, Guille. Eso más grande. Aquí estamos cumpliendo. Oh, yo me he tomado dos armas antes de empezar. Uf. Dale rápido al otro, venga. Bueno, Manuel, una cosita rápida. Y habla flojito, ¿eh? Adiós. Bueno, señores, que no se puede ver los programas. José Antonio, buenas noches. Hostia, qué dolor cabeza tengo. José, buenas noches, mi hermano. ¿Cómo está la cosa por ahí? Tan morado llevo que se me ha olvidado de poner hasta el micro, tío. Adiós. Uf, ¿también viene de previa, calentito? Uf, calentita, se ha hecho larga. Después la fuerza... No da. Uf, ahora nos vemos. Uf, qué programa más chungo, tío. Dios mío, de arma. Pásame con otro, Manuel, con el que sea. A ver quién está por ahí hoy y que haya aguantado la previa. Adiós, Arbuzo de Triana. ¿Cómo estamos por ahí? Raúl, que viene de Río, que se te han caído las llaves, ¿no? No, me voy a poner la gafa que me molesta la luz a la hora que todavía, Fran. Oh, qué hora más mala. ¿Y yo? ¿Tú también vienes de previa? Hombre, que las previas son muy largas, hasta las 9 de la noche. Que la gente viene calentita, tío, no puede ir. La gente viene. Oh. Manuel, pásame a otro, que te estaba buscando la llave todavía. ¡Adiós! Buenas tardes, ¿cómo estás? El más gorfo la tertulia, mira, no tiene ni resaca, lío puta. Empalmado el Betis con el Antique y con España, y aquí estamos cumpliendo. ¡Ole los tíos! Oh, ¿cómo? Lo de la regata fue apoteósico, ¿eh? Yo te vi tirar hasta río. Número uno en mi Betis la regata. ¡Oh, qué cosa más grande! Ahora vamos contigo que tenemos que hablar también. Manuel, ¿que alguien más por ahí? A ver. ¡Tintero! ¡Adiós! Te viene despedida. Madre mía, cómo vi. ¡Y yo!
Y yo, madre mía, si es que la gente... Ey, Guillo, te lo dije, Manuel, que hoy no se podía hacer programa con una previa tan larga. Espera que me recomponga. Espera, a ver, un momentito que voy a equilibrar los electrolitos, ¿eh? ¿Los electrolitos? Y el otro por detrás. Madre mía, madre mía. Deja el legendario, Solana. ¿Qué te iba a decir? Que es que yo, como este fin de semana me he quedado de Rodríguez, pues digo, coño, pues mira, por un fin de semana que tengo libre, voy a ver todas las sesiones. Y, coño... Pues wow, estábamos todos calentitos, pues ha perdido el Vázquez, ha perdido el Fémina, ha perdido Fusar, ha perdido, yo no sé, hemos perdido, yo creo que esta mañana el Betis ha perdido el entrenamiento. Es que no se pueden hacer las previas y llega la gente tan calentita, luego le entra la bajona, porque cuando gana todo es efervescencia, pero cuando pierde le entra la bajona del que se ha pasado con la cerveza, y después pasa esto, que las sesiones pierden. Yo solo sé... que yo ayer salí a las 7:30 de la tarde de Kansas City y he llegado a mi casa hace un cuarto hora y la tengo al lado, ¿eh? No sé ni cómo he llegado. ¿Ha tenido extraordinaria o qué? Yo qué sé, yo no sé ahora mismo de dónde estoy. ¿Cómo está la cosa? Ay, ay, qué cosa más mala. Qué cosa más mala, Tintero. Está la cosa más mala. Que sus muertos, ¿eh? vaya bajona de fin de semana con las previas. Es que os lo dije, no bebé tanto, que después llegan las sesiones, no animan y pierden. Yo iba a ir a la defusa, lo que pasa es que me he equivocado de pabellón y me pantaron en San Pablo y me comí el Cosur Betis. Bueno, tengo yo un amigo de grada que se ha equivocado de pabellón y está ahora mismo en el pabellón de España, la Cartuja. Bueno, pues Manuel, como no puede de otra forma, nos vamos a ir con la actualidad, ¿no? Repito, hoy grita fuerte que no te voy a escuchar, ¿eh? Sí, a ver. Bueno, vámonos con la actualidad bética, como se pueda. Nos vamos con el compi Norbe, a ver cómo está. Ahora vamos a pasar el colímetro por la tertulia y nos vamos con él. Me voy a quitar las gafas, que mira, me la quito por partes. Me he cargado las gafas con la borrachera, la papa que he cogido. Era tú la parienta, que no se entere. Bueno, me voy a intentar poner un poco aquí bien puesto para daros los resultados del fin de semana. Poco halagüeño, la verdad. Derrota del Betis Deportivo 1-3 ante el Cornellá. El único gol del Betis lo marcó Raúl. El Betis antepenúltimo, 8 puntos a 5 puntos de la salvación. Lo más importante, el viernes juega a las 9, tenemos toda la tarde del viernes para hacer previa, para recibir después al Linense mamados como dinosaurios. El Betis Féminas perdió 1-4 ante el Real Madrid, decimoprimero con 11 puntos, 7 puntos por encima del descenso, tiene un colchón bastante amplio. Próxima jornada, el domingo a las 11:30 en Valencia. Yo creo que si cuadramos una salida rápida después de la previa del Linense, llegamos a la ciudad del Turia, que allí también hay buenas calles tajos por allí. Derrota del futsal 4-2 ante el Levante, decimotercero con 5 puntos, más o menos tanto a 3 desde el censo y a 4 del playoff. Aquí tenemos un problema, nos vamos a tener que dividir. El próximo partido es el viernes también, a las 9 juega el Betis Deportivo, a las 8 el futsal frente al Rivera Navarra. Así que parte de nosotros tendremos que ir a emborracharnos a Calle Tajo, la otra parte al Parque Amate. Y por último, el Cosur Betis volvió a perder una jornada más, 71-82 ante el Tenerife. Es colista con 2 victorias y 8 derrotas, está solamente una victoria de la salvación. Y otra sección de los Comegambas, nos tendremos que ir a Madrid porque juega el domingo a las 12:30 frente al Real Madrid. No quiero dejar pasar por alto que, bueno, en otra de las sesiones del club, en el remo, pues ganamos. De hecho, que estemos con esta papa que estamos todos, decimoprimera victoria seguida en la regata Sevilla-Betis para el conjunto verde y blanco. Damos paso ya al borracho mayor de la tertulia. Ya papa tengo, se me ha olvidado otra vez el micro. Bueno, señores, pues con el gorro de Humphrey Boga nos vamos con la tertulia. Vámonos, Manuel. Estás escuchando La Tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco. Muy
Bueno, pues poniéndolo un poquito más... Bueno, no me voy a poder poner serio con la cara que tiene ahí mi amigo Tintero. No, ahora vamos a cambiar. Señores, oh, como... Bueno, señores, vamos a dejar los alcoholes grandes, el alcohol de Robert Gessi, y vamos a coger agua mineral, que los señores tienen que beber agua mineral, ¿eh? Bueno, señores, después de esta accidentada y comedia de entrada, porque bien lo merecía, después de las palabritas que soltó más de uno en TV Betty, aquí estamos nosotros al pie de cañón una semanita más para hacer esta tertulia en este espacio Betty, en el que tengo que anunciaros varias cositas. Hay una sorpresita para las suscripciones hoy, ¿eh? Quien se suscriba durante el día de hoy, hay sorpresita para la suscripción. Y después vamos a contar una novedad de nuestro patrocinador de Pachanga World, esta camisa que llevamos Norbe y yo, o con este loguito tan chulo. Ahora después os vamos a dar un código promocional especial para todo el Black Friday con los comegambas. Tendréis un descuento especial, ¿vale? Así que ahora lo comentamos en un ratillo. Su web, pachangaworld.com, y también está disponible en Amazon Europa, unas camisas chulísimas y demás, y ahora comentamos. Bueno, pues nos vamos con el punto álgido. Vamos a comenzar con la actualidad más pasmosa, que no es otra que la sanción a Nabil Fekir de 3 partidos por parte de la UEFA después de esa tangana en el Bayarena. Bueno, yo creo que poco podemos analizar en este sentido. Le han caído 3 partidos. Entiendo que 1 por la expulsión y 2 por la tangana. Desconozco si a Demirbay le han caído partido o no. Nos lo han preguntado por Twitter y no he podido encontrarlo. Si alguno de los aquí presentes me puede aclarar el asunto. Pedro, era lo esperado, ¿no? No sé si me parece excesivo. Sinceramente, yo he esperado 2 partidos, la verdad. No sé si quizá porque al final no hay, no sé cómo llamarlo, un puñetazo claro o un guantazo, no sé. Pero yo pensaba que le iban a caer 2 partidos. Le caen 3, bueno, para la que se formó creo que tampoco termina de ser incoherente, pero ahí está, hay que dar la cosa. Yo personalmente creo que 2 hubiera sido más conveniente, pero bueno, ahí está la UEFA. Bueno, ¿qué opináis de la sanción? ¿Esperabais menos, Norbe? Yo que por ahí te veo con la manita. ¿Esperabas estos partidos a Nabil Fekir o crees que se han columpiado un poquito la UEFA? Bueno, yo creo que lo comenté, no sé si fue la tertulia del postpartido con el Leverkusen, que yo sí que esperaba mínimo 3 partidos porque, bueno, hay agresiones de por medio, hay incluso una agresión a un a alguien de la UEFA que, bueno, es medio sin querer queriendo, pero le atiza, y yo la verdad que esperaba que mínimo fuesen, pues eso, los 3 partidos que le han caído. Con respecto a Demirbay, es verdad que yo he estado mirando por todos lados, incluso en la página web de la UEFA, en todos lados. José creo que sabe algo. Yo lo que he leído, y ahora José si quiere que siga, yo lo que he leído es que le ha caído 1 partido. Me sorprendería que fuese así. José, no sé si tenéis información por ahí. Lo que iba a decir, lo que se ha publicado en varios medios a raíz de conocerse la sanción de Fekir es que a Demirbay solo le ha caído 1. Que a mí me parece, en cierta manera, un agravio comparativo con Fekir. Vale, tremendo. Que puede sentir, para que puede ser justa la sanción de Fekir de 3 partidos, que a Demirbay le caiga 1, yo la verdad que no lo entiendo. Bueno, y más después de ver las imágenes, como Demirbay le pega por detrás un Koski, creo que es él, a Nabil Fekir. Sí. Un Koski, no hay expresión más sevillana que un Koski, por detrás en la cabeza, cuando el jugador está de espalda. O sea, que eso es una agresión, sin el balón en juego. Bueno. Bueno, aquí que tenemos acción y acción. Ahí está, si saben cómo vengo, para que me inviten a la previa, señores, invítenme al partido del tirón. Hasta que se seque el malecón. Escúchame, gracias, Zero Wolf. Lo de un partido a Demirbay no lo he visto en ningún medio. Lo he visto a gente que lo ha puesto de no sé dónde. Aquí no lo están poniendo por el chat de Twitch, ¿eh? Yo lo he leído en la final de la primera, ¿eh? Aquí Alex Fer J nos dice Demirbay 1 partido. Por aquí lo dicen, ¿eh? Pero bueno, pues me parece una barbaridad, ¿eh? Quiero que me comenten por el chat de Twitter los que están aquí, que me vayan comentando qué os parece la sanción a Nabil Fekir, si estáis de acuerdo con esos 3 partidos que le han caído. Ojo, recordamos, se pierde la fase de grupo, lo que queda de fase de grupo, Ferencváros y Celtic Park, y se va a perder el primer partido de 16avos, ¿no? Creo, ¿no? Sí. ¿Son 3 partidos? Sí, claro, o de Conference League, depende del Betis lo que haga. O de, pero no miente ruina, no miente ruina. Mira, octavo, ya es que el otro le da hasta por el legendario. Claro, es que no, si te pones ya aquí. Son opciones que hay. Quemamos la tertulia y nos vamos, nos recogemos, nos acostamos. Pero bueno. También se puede perder el primero de octavo, pesimista. Por supuesto.
Es cierto. Es la otra opción, es la otra opción. No, no, pero yo creo que eso ya es pecado de superoptimismo. Yo creo que el Betis allí en Colonia dejó finiquitado su opción de quedar primero. Obviamente, matemáticamente es posible, pero yo no veo Leverkusen dejándose puntos ante Celtic y ante Ferencváros. El Betis vamos, tiene... Vamos a amarrar el segundo puesto ante el Ferencváros, que recordamos que hay promoción de entrada para los abonados. Cada abonado puede sacar dos entradas para el encuentro ante el equipo húngaro. Solo tienen que poner en su código promocional el ID más el PIN de abonado y pueden sacar dos entradas a precio reducido, ¿eh? Y yo. Buena cosa. Ya está metiendo la cuña, hijo puta. Decirme que no parece José Antonio Mickey Mouse ahora mismo, ¿sí? Con los dos pesos ahí atrás, tío. El amigo de Capea del flequillo cósmico, míralo, se ha hecho un comegamba. Saludos a... Hombre, el Lamblete. Saludos a José Mi Junior. Otra víctima de Bético del Silencio. Otra exacto, víctima. Exacto, el señor Carancha le dice. Señor Carancha, y ahora ha puesto mote también, el hijo de la gran puta. Saludos, Bético del Silencio. Aquí recuerdo que se les llama Bertín Osborne y Ruiz Mateo, a los dos. Sí, es verdad, es verdad. En la campaña la promocional de Botavox. Escúchame. Bueno, chavales, el tema Fekir. Por ahí, ahora nos vamos con la Junta de Accionistas porque ahí tenemos. Raúl, yo que te vi calentito con el tema de Fekir. ¿Lo esperabas? Yo me lo esperaba, pero me esperaba la sanción a partes iguales a los dos jugadores. Entonces me desconcierta un poco. Yo no sabía que le había caído un partido nada más al del equipo alemán. Entonces es algo que no entiendo, la verdad. He estado buscando aquí en la página de la UEFA si hay algún tipo de comité o algo y no lo he encontrado. Pero me parece una pasada que le caigan tres a Fekir y uno al otro. Si le caen tres a Fekir y tres al otro, pues bueno, una trifurca. La UEFA no se suele andar con tonterías. Vale, me parece justo, pero tres años. Yo estaría tranquilo en ese sentido porque yo estoy seguro que mañana el Betis a primera hora emite un comunicado privado por la UEFA y otro Joaquín, público. Lo va a llevar Joaquín a la sede de la UEFA. Yo no sé quién lo va a llevar, pero yo sé que mañana el Betis, hombre, privadamente seguro que hace valer la posición fuerte del Betis en competiciones europeas y sobre todo la queja pública que habrá seguro reproche. No me cabe la menor duda. Bueno, por irnos ya con el tema junta, porque lo de Fekir no da para mucho más. Mañana se produce la Junta Ordinaria de Accionistas. Os recomiendo que sigáis a Onda Bética en el día de mañana porque va a tener un enviado dentro. Nuestro compañero Alex González va a estar acreditado en la Junta y van a cubrir toda la actualidad de la Junta de Accionistas en Twitter durante el día de mañana. Así que os recomiendo que lo sigáis. Tintero, por tirar de info que hay por ahí, 144 millones de euros de presupuesto. Unos 36 millones de euros que hay de pérdida, se supone. Que bueno, de aquí a junio habrá que cuadrar, como dicen. Ha habido polémica con esto por redes, con el tema de las cuentas. En principio, salvo hecatombe, mañana salen las cuentas aprobadas y todos los puntos del día. Eso ya se lo adelanto yo. Tampoco es que sea un genio, ¿eh? Esto no es información, esto es predicción. La bolita de cristal. ¡Oh! ¡Dios! Poco para poner. Muchas gracias, Blete, por esa suscripción. Grande, ya eres un accionista más de los Come Gamba. Grande. ¿Cómo se pues nota los del Flandul? Hombre. ¿Qué? Los de la avispa, es la camiseta de Rayo. Un saludo para la señora. Siguiendo con el tema, oye, no sé si tirarme a la piscina, salvo hecatombe. Tírate. Salvo hecatombe, como dices tú, mañana sería raro también. También lo han dejado caer algunos medios, pero mañana sería raro que no se anunciase en dicha junta de accionistas que el Betis ya está buscando las opciones para terminar el campo y no solo preferencia, sino toda la obra, lo que es preferencia y cerramiento. Cubierta, ¿no? Que no nos cubierta. Vamos a... Efectivamente. Es un día muy bueno mañana para anunciarlo. Hombre, si yo fuera ahora catalán sería el día perfecto para anunciarlo mañana, después de la semanita de la que venimos. Bueno, pues yo creo que no va a haber ninguna novedad. Ha habido polémica con el tema de las cuentas. El que quiera ver análisis de cuentas, que se vaya a gente especializada en Twitter. Aquí no vamos a hablar de ello porque ni yo soy economista y creo que ninguno de los que hay por aquí tampoco. Entonces, si quieren más información, que busquen en los portales dedicados a ello. Tema junta, sin sobresaltos, ¿no? No creo que haya sobresaltos mañana, ¿no? Nos comenta por aquí Tony que pienso ponerme a aplaudir como un loco cuando aplauda al peluca. Sí, pero Claudio Bravo desde entonces y Borja Iglesias ya tuitean poco, ¿eh? Ya se les acabó las ganas de chiste. A ver, ¿creéis que habrá algún sobresalto a la Junta o nada? Vamos, controlan el accionariado, o sea que
lo de la Junta va a sumar trámite. No sé si alguno tiene algo que añadir, Norbe, no sé. No, espero una Junta tranquila, ¿verdad? No creo que haya mucho jaleo. Los resultados acompañan a pesar de esta última semana nefasta. Y si encima van con los del campo por delante, y bueno, pues no creo que haya demasiado sobresalto, la verdad. Oye, ¿cómo veis el tema de cerrar preferencias? ¿Lo veis viable o creéis que aquí se os pide cómo es? ¿Veis viable lo de o es un globo sonda? Entiendo que ese dinero del fondo, la mayor parte tenía que ir a infraestructura, si no me equivoco, o me corregís. Sí, el 75%. 70%. No me sorprende, de hecho es casi lo esperado. Yo es que tenía ahí el tema de la ciudad deportiva, ¿eh? Que la ciudad deportiva es con fondos europeos y la Unión Europea te obliga a esos fondos a ejecutarlo dentro del año que has previsto. Y en la ciudad deportiva, en Dos Hermanas, lo que se ha movido es tierra. Pero vamos. Tierra y dos carteles. Pues el bueno de Pedro Lozano, que será la última vez que nos le invitamos a un programa donde se permite beber. En el próximo que tú vayas a ver, seguro, sin problema, te puedo abrir tu cervecita. Plete, te vamos a regalar un cofrecito con nuestras cartas, no. Que te salen unas cartitas muy chulas de String Lobs, que está aquí mi Pepito Grillo diciéndomelo, que yo no sé qué es eso, pero nos lo explica por aquí. Las String Lobs son unas cartitas que veis ahí, que hay unas cositas muy chulas que podemos hacer. Hay unas cartas que tenemos que hacer nosotros cosas durante el programa, es para interaccionar con nosotros, ¿no? Pero vamos, están muy chulas, muy chulas. Norbe, cuéntale qué es lo que tiene que hacer para cambiarla. Lo único, Plete, tienes que, me imagino que tú también, que eres del mundillo este, mucho más que nosotros demás, conocerás de sobra de qué va el tema, pero te lo explicamos, así todo el mundo lo escucha también. Te metes en la página de Street Loot, te tienes que registrar, si no lo estás, con tu cuenta de Twitch. Él ya está, vale, ya está, porque me está comentando por aquí Pepito Grillo que tú ya estás registrado, pues te vamos a mandar un cofre con algunas cartitas. Esa carta la puedes canjear, pues mira, te puede salir, pues el otro día, por ejemplo, mandaron a callar al presentador que era Villegas y estuvo callado un buen rato. Hay cartas coleccionables como para un lo diré, para un edit del bueno de Javi, nada más que Betty, que aprovecho para saludarlo. Y bueno, diferentes cositas, Blete, que esperamos que las canjees y que nos putees un poquito, que para eso estamos aquí. Bueno, siguiendo con la Junta de Accionistas, ahí voy con Raúl. Raúl, ¿globo sonda o realidad económica y viable de hacerlo del tema de la preferencia? Yo creo que sí, que lo van a hacer. No sé si será a corto plazo, la verdad es que no he leído cuándo quieren hacerlo, pero yo creo que sí, que con los fondos estos, si te obligan a hacer... Bueno... Tampoco puedo ponerla ahí. ¡Ole, viva las previas! Señores, muchas gracias a J. Marino DC, muchísimas gracias. Ya eres un accionista más de lo mismo que le hemos dicho a Blete para este chaval. Sí, sí, le estamos regalando un sobre con cartas y demás. Bueno, Raúl, que te han interrumpido con las suscripciones. Adelante. Eso. Que bueno, ya he puesto a elegir a vez de la ciudad deportiva, pero vamos, yo creo que no hay color. Si tienen que elegir entre una de las dos, aunque la otra tenga los fondos europeos, yo creo que la prioridad debe ser estadio. Y ya que se ponen, si hay alguien del Betis escuchando o ve esto, o una manita de pintura o un par de luces a la fachada, porque hace ya 20 años que se nos ha quedado un poquito antigua, pintarla de verde, no sé, algo. Pero si me va a terminar el estadio, por fuera hace falta un cambio de imagen, por lo menos una pinturita. La parte ya de fondo está ya el cemento ya con ese mojito feo que le sale. Sí, le puede pegar una manita. Los comegamba podemos aportar 10-15 euros para pa pintura, si hace falta. Y dos brochas. Sí, y dos brochas gordas. Y tres notas allí pintando por la mañana por bocadillo y lata, como lo de las bandas. Bueno, José, ¿crees que esto ha sido un globo sonda de estos dos para el tema de después de perder derbi y demás esta semanita? ¿O crees viable el tema de la preferencia? No, yo creo que van a llevarla a cabo. Creo que sí puede ser interesado que haya salido esta noticia acerca de la Junta, por el sentido de apaciguar un poquito esos ánimos que se han disparado a consecuencia de estas tres derrotas consecutivas, pero bueno, al igual que acometieron el derribo de Golsur y hacer el nuevo, creo que le van a dar su sitio y su peso a este proyecto y bueno, esperemos que los béticos pues tengamos el templo a relucir y bien bonito para disfrutarlo. Bueno, pues ha llegado el momento, porque es el momentito de anunciar algo importante. Norbe, tenemos un notición, es el momento de darlo.
Tenemos una cosita muy interesante. Pero no me lo digas del tirón, ¿eh? Te lo voy a sacar poquito a poco, ¿eh? Venga. Tenemos algo. A ver, yo voy a intentar averiguarlo, ¿vale? Para que lo averigüe la gente. Vamos a ir soltando pistas, ¿vale? Y por el chat que lo vayan diciendo. Tenemos un invitado nuevo. Correcto. ¿Podemos decir la fecha? El miércoles 21:30 horas. El miércoles 21:30 horas. Vamos a dar una pista. A ver, vamos a dar otra. Te voy a dar una palabra. Es un periodista. Le va a gustar a la gente. Es un periodista. Pero voy a dar una palabra que le va a gustar a la gente. Pero ten cuidado en que no sea una pista definitiva. Que no, no. La palabra es polémica. Me mola. Yo voy a dar otra. ¿Viene Pepe Lía? No. Hola. La palabra entonces sería whisky, ¿no? Voy a poner una cosita que yo creo que la gente ya por ahí, y hay aquí uno del chat que lo va... Que lo va a acertar. Partido final de la Copa Confederaciones, Francia-España. Jugada. Correcto, viene de Eric Mbappé, García. Venga, dilo ya, viene Mbappé. Hostia. Viene Mbappé. Bueno, señores, Mbappé ficha por el Betis. Esa es la noticia que adelantamos aquí en los Comegama. No fuera coña, ojalá, no tenemos ni para las botas. Fuera coña. No, esa jugada quedarse. ¿Qué pasó en esa jugada tan polémica con Eric García? Hubo cierto personaje, ¿no, Norbe? Que defendió a capa y espada eso. No, dice Cristóbal Soria. Venga, dilo ya, que creo que lo han acertado por el chat. La gente ya lo sabe, señores. Miércoles 21:30 tenemos en la tertulia Comegamas a Isaac Fouto. En exclusiva con los Comegamas para hablar de arbitraje, para hablar de asuntos espinosos y para tirarle un poquito de la lengua. Estaremos por aquí el miércoles con esta entrevista. He lanzado mis redes y ha entrado el bueno de Isaac Fouto. Yo no voy a entrar al programa por cuestiones personales, pero creo que por el bien de la tertulia tampoco es bueno que esté. Lo que pasa es que va a estar otro que es peor que yo, porque hay uno por aquí por el chat que es de Águila, es independentista aguileño y se las ha tenido con Twitter buenas con él. Y hay más de uno por aquí que la anterior cuenta también, que no voy a dar nombre. Bueno, pues el miércoles, mira, vamos a una cosita guay, si os parece. Os voy a hacer dos anuncios, ¿vale? Uno de ellos, el primero, nuestro colaborador, Pachanga World. Para todos los Comegamba que de aquí al final del Black Friday os queráis comprar estas maravillosas camisas, camisetas, su catálogo de ropa, www.pachangaworld.com, vais a tener, por ser Comegambas, @comegamba, lo metéis ese código, un 31% de descuento en su página web, un 31% de descuento en todo el catálogo durante todo el Black Friday, pero empieza ya, desde hoy está activo, esta misma noche ya podéis comprar, así que nada, entráis ahí www.pachangaworld.com y lo bordáis. Y otro anuncio, vamos a hacer una cosa, si te parece, el que se suscriba, los que se hayan suscrito hoy y los que se suscriban durante el programa de hoy, podéis dejarle una pregunta a Isaac Fouto para el programa del miércoles. ¿Qué te parece, Norbe? Sí, a ver, yo encantado de que se suscriban 500, pero la entrevista tampoco va a durar 2 horas. Hombre, ya, si suscriben 500, mandamos a tomar por culo a Fouto y nos vamos por ahí nosotros a pegarnos un homenaje. Por favor. No, hombre, fuera coña. Mira, Blete se ha suscrito y Juan Manuel se podéis dejar. Nos las mandáis por privado a nuestro Twitter, @lostertulia. Y Zero World también, y nos podéis mandar las preguntas, una pregunta a Fouto. Desde el respeto, ¿eh? Que yo tengo una gran admiración a Fouto, me encanta. Soy fiel seguidor de él. Yo creo que es un buen momento porque... Échate otra, verdad, Fran, cárgalo más. Escucha, yo creo que puede ser muy interesante porque es verdad que a fin de cuentas de arbitraje solamente se habla de Madrid o Barcelona. Entonces... Correcto. Es un buen momento, pues, para... Dure para que te dure explique la entrada de Jordán. La entrada de Jordán, quiero revisar VAR. Por ejemplo, pero es verdad que dure lo que dure. Tampoco podemos estar con él porque es un hombre muy ocupado y demás. Pero sí, pues, aprovecharemos para hacerle preguntas concretas y un poco también genéricas en torno al VAR, como buen defensor del VAR que es, las manos, las jugadas polémicas, etc. Pero Wolf, bueno, 1986 quiere que levantes las manos durante 10 segundos. Pues, mira, pero Wolf, si quiere aprovechar, hablamos de Fouto y del VAR, mira las manos. Manu, ponme el chat si quieres mientras tanto. Ponle ahí cosita. Mira, nos dice Juan Marino DC, uff, venís hasta arriba. El del champú. El Fran iba con Santi Álvarez. ¿El Fran? No sé. Pero el Fran iba con Santi Álvarez. Yo no sé quién es Santi Álvarez, pero bueno, sí, iría con él.
Ese se os va los 15 minutos, a los 15 minutos indignado. Dice Tony, llevadme a mí, ese programa me lo pido. Confederaciones, dice el borracho. Es verdad, no era Confederaciones. Bueno, ya está. La... Venga, vale, ya está. Que estoy aquí como un gilipollas con las manos levantadas, que me hacía ser ridículo continuamente. Sube un poquito el chat. A ver. Ojo que le ha salido la carta de Joel Robles y la carta no hace absolutamente nada. Vale, pues nada, seguimos como si nada. Como la temporada de este año de Joel Robles. A ver. Juan Marino nos dicen, ¿me conocéis de Twitter o no? Sí, sí, yo me acuerdo de ti, Juan, me acuerdo. A ver. Buenas noches, don Andresito Caña. Andresito Caña está por aquí, buenas noches. El de Champú también está por ahí. Nuestro Pedro M, yo sí, no sé a qué se refiere. Ya me estoy liando con el chat, pero bueno. Mi señora Chicharrera da las buenas noches también. Buenas noches, bueno, señora Chicharrera. Eso es señal de que ya tenemos que ir terminando. Sí, ya, la señal del sofá. Ya viene la señal del sofá. Zero Wolf 1986 quiere que le cuentes un chiste. ¿Yo un chiste? Pero si yo soy Kimi Raikkonen, el de Finlandia, yo tengo menos gracia que... Yo es Roble titular. Ahí tiene el chiste. Es verdad, dice... Venga, dice... Venga, lo voy a contar, me voy a tirar a la piscina. Venga, va. Va, ¿eh? Yo creo que es famoso, pero bueno, es que tampoco me sé mucho. Dice, compadre, tu mujer está muy rara últimamente. Dice, ¿y eso? Dice, yo sé, tío, no, la noto rara. Lleva una época que me guiña el ojo. Dice, eso es que tiene un tic nervioso, cabrón. Dice, pues yo me la he follado. Venga, para ahí va el chiste. ¿Esto qué es el sonido de risa? Venga, yo no estaba riendo. Bueno, venga, yo creo seguimos. Que el cofre de Zero World tenía demasiadas cartas, ¿eh? Sí, eso digo yo. Dios, eso santo. Está tuneando y me está... Oye, Fran, dale la buenas noches a nuestro Pachanga World, que nos está dando la buenas noches por el... Buenas noches, caballero. Aquí nuestro querido Rafa de Pachanga World. Lo recuerdo, Pachanga World, un 31% de descuento de... ya activado desde hoy hasta el Black Friday. Pues entráis, seleccionáis lo que queráis, www.pachangaworld.com, lo metéis en la cesta y cuando vais a pagar, aplicáis el código de descuento. Ese código de descuento, almohadilla comegambas, y tenéis un 31% de descuento por ser comegambas. Ahí lo tenéis, ¿eh? Bueno, el tema estábamos, yo ya no sé ni por dónde estaba, estábamos con el tema del estadio, la junta accionista y demás. Hemos dicho, Tintero, que sin problemas, sin sobresalto, una junta accionista que será un mero trámite. Yo creo que va a ser una junta de accionistas tranquila porque tienen mayoritario, digamos que no se va, que ya está, se han movido bien, tienen sus acciones bien guardaditas, bien representadas, también cuentan con el apoyo de peñas importantes y ya está. A pedirle, a exigirle que lo vayan haciendo bien, que asuman errores, que seguiremos aplaudiéndole lo aplaudible. Me estoy liando, el legendario me está dando un aneurisma en directo. Atención, que tenemos aquí a Tintero Rajoy. Venga, sigue adelante. ¡Las chuches! Mire usted, señor Frente Larga. Es los vecinos los que dicen a los vecinos. Nada. Que se me va la pinza, que nada, que una junta de accionistas tranquila. Así que el resumen es lo que me dijo mi suegro, que es accionista. Me dijo, Álvaro, ¿qué hago con...? ¿Qué hago? ¿Qué voto? ¿Voto los dos ahora? Digo, vota lo que quiera. Digo, aunque no los vote, van a seguir. Por eso digo. Bueno, pues nos vamos a pasar a las noticias de mercado. A ver. ¿El del Sevilla? No, del Sevilla. No, que Sevilla, que Sevilla, ¿quién es? Mercado del Sevilla, ¿no? Mercado, Fran, madre mía. Ese tenía la misma chorla que yo, ¿eh? Ese tenía la misma chorla que yo, ¿eh? Los chistecitos de nivelito, ¿eh? Oye, rigorísimo directo. Italia la repesca, ¿eh? Ah, vamos, ¿cierto? Suiza primero de grupo. Ha empatado y va a la repesca. Ventarini di Napo. Ya se está poniendo la repesca que no te vea, ¿eh? Con Portugal. Ya se quedaron sin el último mundial, ¿eh? Al último no fue. Anda que íbamos en nosotros una chirigota. Puso al parcar cosas, íbamos en nosotros. Bueno, señores, nos vamos con noticias de mercado, pero no de Gaby Mercado Chorla. Nos vamos con noticias de mercado del Betis. A ver, ¿por cuál empiezo? Bueno, parece ser que han publicado ya varios medios que Tello tiene pie y medio fuera del Betis. Seguramente aquí lo adelantó el compañero Norbe aquí, que había un jugador, bueno, lo adelantamos una semana antes que dijimos, no dimos el nombre, que había un jugador que rescindía contrato, seguramente sea él.
destino exótico, parece. Cristian Tello, una ficha alta que se va a quitar al Betis. Tema Dani Ceballos, yo es que lo doy ya por hecho. Yo también. Yo lo doy por hecho. Yo lo doy por cerrado, vamos. Yo no es que tenga información privilegiada, pero lo doy por hecho. Y aquí sí voy a dar una información y voy a dar una perla y voy a ampliar la información que ha dado el compañero Alejandro de Onda Bética sobre la oferta que ha recibido el Betis por Guido Rodríguez, de un equipo de la Premier. Yo sé, me ha llegado la cantidad y es en torno a los 25-28 millones de euros, por lo que el Betis lo considera todavía insuficiente y sí. Es un equipo de la Premier. Esa es la oferta que ha llegado estos días, una oferta no formal, pero sí que han sondeado al Betis sobre ofrecerle 25-28 millones por Guido Rodríguez. Y el Betis, a día de hoy, lo voy a decir porque después te cogen el corte y te dicen que humo, 15 de noviembre de 2021, a día de hoy el Betis considera insuficiente esa cantidad para vender a Guido Rodríguez, a día de hoy. Eso es lo que puedo adelantar aquí. ¿Qué? ¿El equipo? No lo sé, te soy sincero. Me puedo pegar un triple aquí. Te podía decir Newcastle, que tiene ahora mucho dinero o algo de eso, pero no lo sé. Pero vamos, si quieres me tiro el triplazo y te digo uno. Yo creo que será o el Arsenal, que ya estaba detrás, o un Newcastle de estos de la vida que tiene. Es que como hay tanto dinero en la Premier, puede ser cualquier equipo. Si es que cualquier equipo de la Premier se gasta 40 o 50 kilos en un futbolista. Pues venderlo nosotros por ese dinero me parecería de vergonzoso. Nuestra línea. Yo creo que, vamos, la información que ha sacado Ale es la misma que tengo yo, y es que el club la considera insuficiente, de momento. O sea que la oferta que ha llegado parece ser que al Betis no le convence y no va a haber salida de Guido. Y también han publicado el tema de Marroca, el jugador que está jugando en el Bayern, el jugador español, que parece ser que el Betis también está ahí en negociaciones para ver si consigue una sección. No sé si habéis visto, alguno seguía a este futbolista, yo lo he visto muy poco en el español. No sé, Pedro, ¿lo has visto jugar? ¿Crees que encajaría en el Betis? Me han preguntado, ha preguntado a la gente que si era recambio de Guido. No sé, yo es que no lo he visto jugar, la verdad. Hombre, teóricamente debería ser recambio de Guido, porque yo lo que le recuerdo en el español hace ya un par de años era como pivote, ¿no? Quien salía lo aportaba mucho, en fin, tampoco le recuerdo muchísimo, pero yo recuerdo que lo que le veía a mí me gustaba mucho personalmente. De hecho, a la vista está que se lo lleva el Bayern de Múnich. ¿Sería un buen recambio? A ver, creo que a nivel defensivo Guido Rodríguez es mejor que él, ¿no? Luego salió Alonso, son diferentes futbolistas, pero yo por lo menos me seguiría quedando con Guido, porque a día de hoy es pieza fundamental y porque Marroca lleva ya unos cuantos años sin ser importante en ningún equipo. Sí, pero tendrías un recambio de garantía al menos. Exacto. Sí, eso está claro. Si se va Guido y viene Marroca, contento creo que no estaremos ninguno, pero habría dinero para fichar en otras posiciones, entiendo. Que creo que sería el argumento de desintercambio, ¿no? Si me preguntarais si yo lo haría, yo honestamente no tocaría nada y me quedaría con Guido. Luego depende cuánto te den por Guido, por cuándo te puedas traer a Marroca, en fin. Pero estos movimientos en el mercado de invierno, tanto dinero moviéndose, dos futbolistas más otros fichajes, a mí me extrañaría, ¿eh? Mira, le vamos a preguntar invierno, si te parece, Pedro, porque ese tema da mucho que hablar. ¿Por cuánto creéis que debería vender el Betis a Guido Rodríguez? Ahí tenéis el chat y ahora os vamos a leer a todos. Ponednos por ahí por qué cantidad y por qué creéis que deberíais de vender a Guido por la cantidad que veáis oportuna. ¿Qué cláusula tiene? Guido tiene 100 millones de cláusula. Hostia. Sí, pero escúchame, que la cláusula… A Junior le pusieron 50, creo que fue también, o por ahí lo vendieron por 18. O sea, que eso, las cláusulas son los padres. Ponle por ahí cantidades. Venga, vamos a poner una encuestita por ahí, a ver por cuánto lo vendería. Yo pondría 30 para arriba. Más de 40, más de 50, ¿no? Sí, algo así. Y después como última opción, cláusula, nada. Sí. Siendo la premia, José, mínimo. Perdón, José. José, ¿por cuánto dejarías tú a salir a Guido? Y si crees que el Betis se podría permitir por una cantidad, no sé, dime la cantidad por la que tú lo dejarías salir, o si no lo dejarías salir salvo cláusula. A ver, es que sabiendo que la oferta viene de la Premier y sabiendo las cantidades que se manejan allí, 25 millones de euros me parece algo irrisorio. Me atrevería a darte una cantidad real. Obviamente los béticos queremos que si se va, que se vaya por una buena cantidad, ¿no? Pero, a ver, no me parece desorbitado pagar por Guido, que para mí vale más 45 o 50 millones de euros. Para mí me parece una oferta por lo menos coherente y que habría que planteársela. Raúl. Yo en el mercado invernal no lo dejaría salir de ninguna de las maneras. O sea, para mí sería un sacrilegio y yo lo tengo claro. Siendo la Premier,
mínimo 50 kilos. Si es que allí el dinero a ellos, por mal que suene, no les importa. Ellos prácticamente no miran si vale o no vale. Te dicen, ¿cuánto es esto? Pues toma. Thomas Partey, el Arsenal, ahí tiene un ejemplo, 50 kilos. ¿Ya está? Thomas Partey. Y no ha hecho nada en la Liga Española ese hombre. Toma, 50 kilos, toma. Al siguiente. Y ahora me voy con otros 40 allí a Francia por otro. O sea que, si acaso que hablen en verano, que tampoco quiero que se vaya, pero hombre, ya si te dan 50 kilos, lo mismo hay que pensárselo, claro. Hombre, es que menos, ¿no? La pregunta es, aquí todo lo que debemos vender caro, pero claro, entramos en lo del Betis. El Betis tiene necesidad económica. El Betis tiene, claro. Las cuentas del Betis no son las que mejor podría presentar y el estado de salud económica el mejor que podría presentar. O sea, que el Betis necesidad, digamos que va a tener. La clave es entrar a Europa, pero yo qué sé, ponte, espero, Dios no lo quiera, ¿no? Que no entremos en Europa y te plantas en verano con que tienes que cuadrar 30, 20 y tantos kilos, tienes que vender futbolistas. Hombre, es que... Claro. Hombre, lo ideal sería llegar con una posición de ventaja de sí, entro en Europa, puedo afrontar, claro, otra vez unos salarios altos de la plantilla, tengo los del CVC este. Claro, es que o que no haga falta o que puedas negociar en un momento de, digamos que estés en una posición de ventaja, porque si los equipos saben que estás tieso y que vas a tener que vender a Guido, es claro, que los equipos te van a tirar para abajo. Entonces, claro, no sé, si alguien quiere añadir algo, que haya o alguien. El mercado de la Premier... Que no podéis olvidar que el Betis no tiene el 100% del pase de Guido, que hasta la fecha... 70. Tiene el 70, sí, es verdad que este verano sonó que el Betis quería comprar el pase y no lo compró este verano. De Guido, y me parece que el de la América le dijo que se peinase por un lado, que después se peinase para el otro. Obviamente el presidente de la América no es tonto y sabe que por Guido va a sacar lo más grande. Perdón, no tiene un porcentaje de jugador, tiene... No tiene un porcentaje del jugador, o sea, no es así, tiene un porcentaje de la plusvalía, ojo, que son cosas diferentes. Tiene un 30% de una futura venta. No tiene el 30% del futbolista, que son cosas diferentes, que la plusvalía no es lo mismo que la propiedad neta del futbolista. Si algún día quiere que se lo explique, le preguntan a uno que sepa, que yo no tengo ni idea. La plusvalía realmente no es el precio por el que lo venda, la plusvalía es la diferencia que hay entre el valor de compra y el valor de venta, la ganancia, digamos. Exacto. Háganse ustedes una idea. Si Guido costó 3, 4 kilos, póngale en variable que se haya ido a 5 por entrar en Europa. Creo que se paga una variable por entrar en Europa o algo así. Póngale que se haya ido a 5 millones. El Betis lo vende por 45. Pues la ganancia son 40. Pues el 30% de esos 40 se lo lleva el América. ¿Vale? ¿Ha quedado claro por ahí? Bueno, Manuel, ¿cuánto queda de la...? ¿Cuánto queda? Vamos a leer el chat por aquí. A ver, lo tengo por aquí en el móvil mejor, porque tú sabes que yo desde la vista voy cortito con sifón. A ver, la gente creo que se ha venido arriba. A ver, Quique. Dime. 3 millones por el 75% del pase, pago, según leo por aquí. Sí, sí, pero no había variables. Había variables por entrar a Europa, por consecución de títulos. Sí, por entrar a Europa, creo que ya se pagó un millón. ¿Vale? Aquí, mira. Espérate, que tengo aquí las variables y la contestación de un periodista diciéndome que no existían las variables. Ya me acuerdo. La risa. Acuerdo. Información siempre de Josimar, que Mendoza, que en lo que es referente a la actualidad del América, yo creo que es el número uno. El fichaje de Guido Rodríguez por el Real Betis se encarece en 1 millón al disputar, o sea, que ya el Betis le pagó 1 millón por disputar 30 partidos oficiales con la camiseta del Betis. Esta era una de las variables, o sea, que el fichaje sería ya a 5,5. Las otras tres variables del contrato, de momento, no ha pagado más. ¿Por qué? Porque una sería ganar Copa del Rey, que no se ha hecho. Otra ha sido clasificar para ganar Champions, que obviamente no se ha hecho. Bueno, y otra variable sería que Guido jugase 2 años seguidos en Europa. Cada variable cumplida se paga con $1 millón. Se pueden cumplir en los 4 años de contrato. O sea que el Betis debería abonar otro 1 millón de euros si este año volviese a clasificar para Europa. Mira, yo le tiendo la mano aquí a Herbeti, que mañana en la Junta de Accionistas, mañana vamos a presentar un aval de 1 millón de euros y los Comegamba pagan la otra variable por los 2 años en Europa, que no hay problema, ¿eh? No se vayan a gustar de los dedos. Bueno, creo que la gente se ha venido un poquito arriba. Vamos a leer el chat porque, a ver, Quique Ruizmo, si le llegan 50 millones lo consideraría medio justita incluso, es un pedazo de jugador y sobre todo fundamental para el Betis. Jesús 13 barra, hay que ir por Babá, el pivote del Mallorca. Me gusta. ¿Quién lo ha dicho? Bueno, bien tirada. Jesús 13 barras. A ver, honores por aquí. Alex Betis, 40 millones. Veamos terminado de leer el chat y ahora reaccionamos. Como soy streamer ya, ahora reaccionamos. Estoy ya metiendo la película.
Tony MC 299, 35 más 5 en variable. Ya estamos aquí, catalán, tirando de variable. Lose Gemar 60, 50 mínimo. Le Corbusier 50. Juan Marino dice: a partir de 35 empezarán a negociar. Portal Betis 80 más Casemiro y Nico. José Mar Rodríguez: hay que recordar que el Betis no tiene 100% del pase de Guido. Correcto, lo acabamos de aclarar. Cisco de Joe, 80 kilos. Sorbi, viniendo que se gastan hasta 40 millones por jugadores de segunda inglesa, menos de eso es insultante. Es que ese es el tema. A ver, claro. 70 me valen. Mira, Villegas. Si va a Premier 40, si va a Premier 40, si se queda en España 20, a lo mucho. Tony Prieto: si queremos ir haciendo un buen equipo competitivo, deberíamos centrarnos en aguantar este tipo de futbolistas. No, pero es que no. Mira lo que nos dice aquí Juan Marino de Fe. Dice: pagaron 80 por Maguire, más de 50 por un tal Ben White. Como me pongáis los nombres en inglés, no leo ninguno más, ¿eh? Tomás Catejón: Guido vale 50 kilos, señores. Jesús 13 barra: por menos de 40 kilos no se va a vender a Guido. Es el único bueno y que maneja el medio del campo. Si se va, sería la destrucción total del equipo. A ver, por aquí Guido In nos dice Blete. El de Champú nos dice jugadorazo Idris Ibouba. Bueno, pues por ahí ya la encuesta. Si Uba, el resultado de la encuesta, ¿cuánto ha sido? Oye, el subconsciente. Muy de acuerdo con Marco de Gambas. En el sustituto de Tello, ¿eh? Que le acaba de poner por ahí. Sí, Luis Rioja, ¿no? Bueno. Bueno, a mí Tello tampoco lo veía mucho de menos, ¿eh? No, bueno, pero... ¿Alguien de aquí va a echar de menos a Tello? Bueno, pero eso también estamos ahí. Aitor Ruibal para jugar al Fortnite. Sí, y Camarasa. Bueno, Camarasa es otro de los que va a salir. Y Robert. Hombre, claro. Y Camarasa, Paul. Ahí sí, ¿no? Robert, Paul. En invierno, Tello. Mira, repasamos, ¿eh? Tres. Robert, Camarasa, Tello. ¿Quién me queda por ahí? Paul. Paul. Una cosa, Villegas. Porque es verdad que anunciamos en su día que iban a salir dos con carta libertad. Uno va a ser Tello, otro Camarasa. Casi y uno seguro. Cedido que es Robert. Es verdad que esa información, alguien del chat no lo dijo, que hay que tener en cuenta el número de canteranos para la UEFA. Ya. Entonces, correcto. Yo no sé si Robert al final... Porque creo que habíamos ido con lo justo, salvo que fuésemos con uno de más que ahora mismo se pasa. Que Paul es canterano, ¿no? Pero... Claro, pero Robert, entonces, pero los dos no pueden salir, porque entonces ya tienen que subir dos canteranos al primer equipo. ¿Y Ceballos? Ceballos venía, efectivamente, dijimos que si iba Robert, venía Ceballos, por lo tanto estábamos igual. Yo Paul no creo que salga. Sí, Joel tampoco. Joel me lo voy a traer yo a mi casa. Joel va a cobrar hasta la última nómina en junio. No va a cobrar. Que vamos a ver. Que a Joel se le ofreció la carta de libertad y en su derecho, porque lo ampara, su derecho la rechazó. Me parece estupendo. Es su derecho y punto. La carta de libertad es una cosa que, si tú quieres que carta de libertad, me tienes que indemnizar. Betty no podía indemnizarle por el salario que le quedaba o no quiso. Y el futbolista, pues, se quedó simplemente trabajando en su puesto de trabajo. Si el Betty lo quería despedir, pues tenía que indemnizarle. Entonces, tranquilidad, que Joel lo tenemos aquí hasta junio, por lo menos hasta junio. Mira, dos cositas. Bueno, nos dice Alex Villegas que Paul no cuenta como canterano, ¿vale? Pues entonces sin problema. Y Sorbi nos dice: carta de libertad significa pagarle el sueldo. No, carta de libertad significa que estamos todos de acuerdo en que se rompa el contrato. Se rompe el contrato, yo no te pago, tú te vas y punto. O hay acuerdos en los que también se llega que se le pagan unas cantidades, digamos, a posteriori o en varios plazos. En pero este cuando caso tú no quieres despedir un futbolista, acuerdos. Cuando quieres despedir un futbolista, tienes que indemnizarle a Tocateja. O la carta de libertad. No, pero digo yo entonces que todo el que se va entrará uno por él, ¿no? Lo de se va yo lo tenemos claro, pero en las otras opciones, cuidado ahí, ¿eh? Ten en cuenta, sí, Raúl, pero ten en cuenta que Tello y Camarasa libran dos buenas fichas. Claro, pero me estás quitando. Es que yo creo que las dos fichas, es que lo que dice Norbe, seguramente las dos fichas de Tello y Camarasa sean para cubrir el salario de Dani Ceballos. Dani Ceballos cobra en el Madrid, creo que 2,5 millones de euros por temporada. Ponte que el Madrid, como mucho, le pague la mitad por jugar en el Betis. Que yo creo que le pagará hasta menos. El Betis tiene que pagar a un futbolista cerca de 2 millones. Y ten en cuenta que Camarasa es que no cuenta absolutamente para nada. Es como si no estuviese en la plantilla realmente. No, es que no tenía que haber jugado ni un minuto, ese pobre chaval. Entonces... Pero lo de Tello, a ver, yo sabéis que no soy pro Tello y creo que aporta poquito, pero quedarte con ese extremo izquierdo, que no es todo, ¿no? Porque después juega Juanmi, juega Rival, pero no sé yo, ¿eh? Y Lainez, que siempre empieza a jugar, ¿no?
Lainez pero... supongo que seguirán derecha. Jugando sí, yo la creo que hoy leía yo, o ayer, no me acuerdo, en alguno de los periódicos, tampoco me acuerdo cuál era, la verdad. Fijaros la memoria que tengo tan buena. Que llegaba el momento de Lainez justo ahora, que ya parece que sí, que está ya al 100%. Y que parece que es el momento de Lainez. Además, ahora creo que además en Europa, con esto de que Fekir va a estar fuera, puede ser una buena piedra de toque también para él. A ver de si hecho, en el América, el sitio de Lainez era donde juega Fekir. ¿Y en México? Media punta. En México. Pero yo creo que iba a jugar Canales. Juega Corao. Pero de hecho, claro. México juega a la izquierda, ¿eh? Yo creo que iba a jugar a Canales. Canales va a jugar con media punta, creo yo, seguro. Porque sí. Lo que ha hecho Pellegrini habitualmente, y cuando tenga que rotar, jugar a Rodri detrás del punta. O sea, si a Lainez casi nunca lo hemos visto ahí. Si te fijas, Lainez, si tú coges los highlights estos de los mejores jugadas de Lainez en México, son todos partiendo de banda derecha. Pero es cierto que sí. No es su posición natural, es la que más ha jugado. Pero es verdad que cuando en el Betis el año pasado, si no llegase por el COVID, yo creo que Lainez es titulado a día de hoy en el Betis. Porque Lainez tiró la puerta a la titularidad. Sí, sí, sí. O sea, sí. Cuando el Betis tuvo la paz... ¿Vosotros creéis que Pellegrini no da la oportunidad? Yo cada vez lo más complicado, sinceramente. Pellegrini... Pero es que tampoco es que Ruibal esté bien. Ya, pero aún así, o sea, el otro día jugó Joaquín por delante de suya en Leverkusen. O sea, a mí me parece cosa que no entendió nadie. Yo creo que no entendió nadie. Lainez el año pasado, cuando comienza la temporada, no es la última opción para Manuel Pellegrini. Y eso lo sé yo de buena mano. Sí, la eso última es que ve los ¿cómo? Que digo, que solo hay que ver los partidos, que recuerdo sí, que no juega nada, pero nada. Después pueden ocurrir circunstancias, pero era la última opción y es verdad que fue él el que le demostró, oye, puedes contar conmigo. Y de hecho ha tenido mala suerte. Las dos veces que ha empezado a destacar con el Betis, una se lesionó hace 2 años, el año pasado el COVID. Este año todavía no ha jugado, como quien dice. A ver si cuando empiece a jugar de verdad, pues, oye, ojalá sea el que todos esperamos que, o que todos pensamos que puede ser. Oye, me comenta mi Pepito Grillo por aquí particular, nuestro Pepito Grillo, no me lo quiero apropiar, que estamos a 4 seguidores de los 900 en Twitch. Os animamos a que si hay alguien que nos esté viendo en directo y no le haya dado todavía el botón de seguir, que nos siga, hombre, que nos hace ilusión llegar a esa cifra. Hombre, y con 80 espectadores que estamos ahora mismo. Bueno, una cosita, si tenéis Amazon Prime en casa, lo de la serie, y no estáis suscritos a ningún canal de Twitch, lo podéis hacer desde el ordenador. Vinculáis la cuenta de Amazon Prime con la de Twitch y tenéis una suscripción gratuita al mes. No os cuesta ni un pavo más, ¿eh? Que aquí somos de la pela. Si os queréis suscribir, es gratis, ¿vale? Pero tenéis que hacerlo enlazando la cuenta de Amazon Prime con Twitch. Por ahí tenemos una baja de última hora. Creo que alguien se la ha pirado la can. Tintero, una noticia que voy a adelantar también, que tú sabes que yo con el mercado sudamericano me llevo bastante bien. Están peinando el mercado sudamericano. Y Antonio Cordón, y es para este mercado de invierno. Hasta ahí puedo decir. ¿Te acuerdas que te comenté hace un par de semanitas lo de Guido? Menos mal que las conversaciones de WhatsApp se quedan guardadas, ¿eh? Sí. Nada, tú te mueves bien en el mercado sudamericano. Pues hay cositas, ¿eh? Ojito al mercado sudamericano porque el Antonio Cordón, que es especialista en ello, ya lo hizo en el Villarreal, se está moviendo buscando defensas. Claro, si es que la defensa... Es que ahora mismo la defensa... Es que lo principal. Se está moviendo buscando defensas. Ya estuvo este verano tocando a Piero Hincapié, que al final terminó en el Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen. Pero vosotros creéis que se va a quedar con 5 centrales Pellegrini. Entiendo que, bueno... Ante la necesidad de una temporada se haría eso, pero ¿creéis que le daría salida a alguien en el mercado de invierno que se esperaría a verano? Quizá con la ficha antes que va a sobrar de Tello y Camarasa lo de Ceballos. Yo creo que va a depender si llegan ofertas. Yo creo que Edgar ahora mismo y Edgar Persela son los dos que están por delante. No, somos 900 en Twitch. Somos 900 en Twitch. Muchísimas gracias a todos, chicos. Un aplauso, venga, que somos 900. Muchas gracias. A ver, vamos por los 1000 ya. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos después recibiendo. Hay otra cosa también que no estamos teniendo en cuenta y que hoy me ha alegrado mucho, que Zabala ya está... Bueno, ya está. Zabala para los de confianza. Zabala para las amigas. Entonces, mira, le acaban de poner en el chat también. Vamos a tener 3 laterales derechos. No, con Zabala no contaba a corto plazo. No, porque para mí, ahora a día de hoy, Montoya y Bellerín no hacen uno. O sea, para mí vamos a tener 2. Hacen medio. Por nombres oficiosos tenemos 3. Dice José Antonio que no contemos con él, pero yo creo que va a ser inscrito, ¿no? ¿O no? A ver. En enero puede ser, si quedan fichas libres, no se inscribió, ¿eh? Yo creo que a Zabalí lo tendremos que
Para verlo tendremos que esperar hasta final de enero, mitad de febrero. Pero bueno, dice que ya está apareciendo los entrenamientos, ¿no? Sí, pero estamos hablando de una lesión compleja. Que toque balón no quiere decir que tenga ese ritmo competitivo. Le queda todavía, obviamente, es buena noticia que vaya avanzando en su recuperación. Parece que va completando fases y que más o menos el proceso sigue una evolución positiva. Pero estamos hablando de una lesión tendinosa. Hay que tener mucho cuidado con las cargas, las sensaciones del jugador. En fin, yo sería cauto con contar con Savali a corto plazo. Yo creo que todavía le quedan un par de mesecitos para verlo dentro de los planes y en unas posibles convocatorias. Le pregunto a Archay, lo pregunta a ustedes. Si tuvierais que dar de baja a uno de los cuatro centrales o si tuvierais que prescindir de uno de dos, ¿de quiénes prescindiría? Empiezo yo. Bartra, me quitaba de medio a Bartra. Los demás me los quedaba. Pedro. Si hay que elegir a uno... Sí, sabemos si que va a decir Bartra, vida mía. Si el que no, tenía pero, oportunidad... No. Claro. Pero yo me planteo la duda ante el segundo, no ante el primero. Primero creo que te puedes Bartra, quedar, puedes largar solo uno, ¿eh? Que yo largo solo a Bartra. Pero vamos a darle juego a esto. Yo diría primero Bartra y después segundo... Yo es que sé mucho de Víctor Ruiz. A mí el año pasado me gustó muchísimo y Pechela este principio de temporada no me ha terminado de convencer, ¿eh? Yo me quedaría con incluso Pechela, pero que no va a salir evidentemente, pero entre vale. Víctor Ruiz y Edgar, pues por tanto me quedaría con Víctor Ruiz. Pero entre Pechela y Víctor yo sigo teniendo muchas dudas, ¿eh? Norbe. Yo por supuesto cartel, el que puede tener mejor salida sigue siendo Bartra. Las cosas como son, por nombre y por todo, porque el nombre hace mucho peso a fin de cuentas. Víctor Ruiz es el único lateral zurdo que tenemos. Yo soy mucho de que en el perfil diestro juegue un diestro y en el izquierdo juegue un zurdo, ¿vale? Sobre todo creo que era Raúl el que lo comentaba hace un par de tertulias, que a la hora de sacar la pelota en determinados partidos a Edgar se le nota que es diestro y está jugando en el perfil izquierdo. Si tuviera que soltar alguno, a pesar de lo que acabo de decir, pues yo creo que sería Víctor Ruiz. José. A ver, una pregunta difícil, la verdad. Pero, hoy no habías dicho eso todavía. ¿El qué? Hoy no habías dicho eso. Es mi coletilla preferida. A ver, por una cuestión de rendimiento y de los últimos años, creo que el que parte con peores números, por así decirlo, es Bartra. Así que en ese caso sería mi candidato en ese sentido a que abandonase el equipo. Tintero. Yo creo que lo tenemos claro. También es verdad que es curioso lo que es el fútbol, que si esta pregunta la hiciéramos en septiembre, octubre, yo creo que sería Edgar el que saldría, ¿no? Lo curioso que es el fútbol. Pero sí es verdad que Bartra, al final, tanto que se le criticó a Setién, iba a tener razón, ¿eh? Algo mal estaría haciendo cuando del Borussia vino al Betis. Y yo creo que yo lo tengo claro. Yo creo que ahora mismo... Que suelta, ¿quién nota? Pero los dos últimos partidos que ha jugado ha sido el mejor del Betis, ¿eh? Correcto, ¿eh? Pero ¿qué partidos son los que ha hecho el Betis últimamente? Cuando todos han bajado de nivel. Pero ha sido el mejor. En el Valle Arena te salva uno debajo de la línea, ¿eh? Una no, te salva cuatro antes del 1-0. Cuatro claro, pero ahora mismo... Pero la pregunta es ahora mismo, ¿no? Y ahora mismo, yo, por ejemplo, yo prescindiría de Bartra. Mira, ahora mismo. El Cha sí, es un anime, ¿eh? Bartra, uno Víctor Bartra, Ruiz. Yo te quiero, quédate. Bartra, claro, Víctor porque Ruiz. Si nos ponemos así, ahora mismo el que peor está es Pecela. Correcto, pero sí. Pecela, lo que decía Pedro, no va a salir porque acaba de llegar, evidentemente. Ya, efectivamente. Eso es lo que le salva, pero sí es verdad que ahora mismo Pecela es el que sale, digamos, en todos los errores defensivos, sale en la foto. Mira lo que nos dice aquí Sorbi78, dice rendimiento, sueldo, no renta tenerlo. Claro. También hay que plantearse muchas cosas. Es que el sueldo de Bartra es uno de los más altos de la plantilla, ¿eh? Son más de 2 kilos. Bueno, segundo, tercero, creo que, no estoy seguro. Y el cuarto, el tercero, el de Montoya. Sí. Bueno, eso se filtró, pero yo no sé si es verdad lo de que se filtró de Montoya y la tabla salarial. No, Montoya, eso es la mentira que por mucho que se diga no va a ser verdad. Lo de Montoya... el sueldo de Montoya es así porque lo que hay que pagar la Montoya porque se venga el Betis se le incluye en el sueldo. Bueno, claro, la se prima de fichaje. Pero que prima de fichaje han venido muchos futbolistas al Betis. Que Claudio Bravo sí, creo que fueron un medio millón de euros, un millón de euros de prima de fichaje. La prima de fichaje normalmente se le pagan al futbolista y con Montoya lo que se hizo fue prorratearla. Claro.
De, nos dice por aquí Ferrari... Pero es que no para, ¿eh? Es que no para. Le ha puesto 4 o 5. Pero ese es el que está en el Oporto, ¿no? Que lo quiso el Sevilla hace verano, ¿no? Bueno, el que quiere el Sevilla cada mercado, sí. Ese. Sí. Bueno, pero pues mercado. Nada, ¿tenéis por ahí el correo de Antonio Cordón para mandarle el nombre? Para que este muchacho se quede tranquilo. Pero bueno, bueno, dinos ya que se entrate que te quitaría de en medio. Bueno, pues yo creo que por amplia votación y votación popular, Bartra sería el central que nos quitaríamos de en medio, porque Raúl no está por ahí, se nos ha perdido la conexión, así pero que nada. Bartra nos va a dar la UEFA. Bueno, ojalá, Dios te oiga. Pero no, ¿en qué año? Me voy a convertir como aquel que dijo, ya está aquí el que nos va a dar la copa. ¡Hostia! El debut de Bú, qué cosa más grande. Bueno, y vamos a irnos con las declaraciones que ha hecho, si os parece, Joaquín a Marca. Que ha estado Joaquín Sánchez en Marca y ha dado unas declaraciones en las que decía que bueno, que ya se ve un poco fuera de la élite. Decía que, bueno, invito a que vayáis a Marca y la leáis porque es bastante interesante, que veía gente que cuando él llevaba ciertas temporadas en el Betis, no me acuerdo exactamente de las palabras, pero que él ya había llevado ciertas temporadas y no habían ni debutado en el fútbol, que ya se siente un poco fuera y que cree que este año se retirará seguramente. No sé qué opináis. Me voy, venga, le voy a decir a José que se moje. Pregunta difícil, José. No, no, pues fíjate, esta tengo yo muy clara mi respuesta. Que los años pasan por todo el mundo y por muy grande que sea Joaquín, que lo ha sido, llegará su momento. Y creo que este año pues se está viendo que Joaquín no da lo que tiene que dar este año para ser una pieza importante en el equipo y para entrar más asiduamente en los planes. Lo vemos cabreado muchas veces cuando no juega, porque es un tío competitivo, un tío que lleva fútbol en la sangre, pero son 40 años, el tiempo pasa, las generaciones más jóvenes vienen apretando fuerte, no tiene hueco en el equipo y por lo tanto, vaya, lo que este año se retiraba yo creo que era un secreto a voces. Mira, la frase en concreto, que la he buscado, el otro día jugué con niños que cuando debuté no habían nacido, y digo, aquí estoy... ya sobrando, o sea que para Marca Sport. Dijo que sería bonito entrar otra vez en Europa y también dijo en cuanto a las aspiraciones de este año del Betis, seguimos en la pelea entre los 5 primeros intentando disputar de los minutos que me dé el míster y la ilusión con la que entreno cada día, que no es fácil. A los béticos les digo que sé que estamos pasando una racha complicada de resultados, pero que queda mucho, estamos entre los 5 primeros y este equipo va a pelear por cumplir los objetivos. Esas son las principales declaraciones que ha hecho el bueno de nuestro capitán. No sé, Tintero. Hombre, es que siendo objetivos realistas, los que tenemos la edad que más o menos calzamos nosotros, menos Pedro, que es un pipiolo, vimos al mejor Joaquín que se ha visto, yo creo que ni en Málaga, ni en el Valencia, ni en la Florentina se ha visto el Joaquín que se vio aquí. Pero siendo realistas, como comenzaba en esta argumentación, Joaquín ya no está. Joaquín de inicio ya se ha visto cuando ha jugado, le cuesta un mundo, llega tarde, sí, tiene calidad, obviamente el que tiene calidad, el futbolista con calidad la tendrá con 15, la tendrá con 50 años. Hoy estaba viendo imágenes del entrenamiento de Xavi en el Barcelona y aunque tenga 40, 40 y pico años va a seguir teniendo ese toque, esa calidad, pero sí es verdad que para el ritmo competitivo no está. A mí me resulta raro esas declaraciones, como obviamente me resulta raro y a la vez me gratifica, porque me buscaría más que se conformase con no jugar, con no contar con minutos, pero sí es verdad que este año está siendo un poquito raro para Joaquín. Yo no sé, pienso que yo entiendo que él este año quisiera jugar con el Betis en Europa, intentar dejar a lo mejor clasificado tanto en Liga como en la competición europea, la Copa del Rey, pero no sé, se me está atragantando un poquito el año de Joaquín también, entre las declaraciones que no han sido afortunadas, las polémicas también con los directos de Instagram, con el programa este de Telecinco. No sé, se me está haciendo un año muy raro para Joaquín. No, el miércoles sí, va a ser competencia de los Comegamba, porque va a los Mieros. Es lo que te iba a decir. Es que el miércoles encima va a, después de 3 derrotas seguidas, una llaga ante el derbi en el que no comparecemos, va al hormiguero. Yo creo que este año se está equivocando en los tiempos también. Sí, yo creo que también eso también le está molestando, lo que se palpa en la afición, en redes sociales, y ya no son redes sociales, ya cuando vas a la previa o cuando vas a los bares o escuchas a béticos hablar,
se está viendo ya demasiado a Joaquín en la tele y creo que aparte del beticismo eso le molesta. El ver más a Joaquín ya en el hormiguero, en anuncios de televisión, con el programa este de YouTube que tiene con Romay, no sé. Es entendible, ¿eh? yo entiendo todas las posturas, entiendo al que le parezca bien, entiendo también al que le parezca mal, ¿eh? Ojo, que no les quito razón a ninguno de los dos, pero no sé, se me está haciendo un año muy raro, sentimentalmente, incluso es que ya recordando el programa ese especial, porque ya lo único que celebramos los béticos parece los últimos años son las renovaciones de Joaquín, que se hacen a voz muy platillo que parece que ha ganado una medalla olímpica o algo y eso, y siendo realista y siendo objetivo y con el corazón en la mano, yo creo que el año pasado dejas al Betis en Europa, bien sí. Clasificado, con buena sensación, no sé, este año es que se me está haciendo muy feo para ser el que yo creo que va a ser el último año de Joaquín. Yo no veo a Joaquín otro año más como futbolista del Betis. Es que Pedro, por comentarlo contigo, a nivel deportivo, ya alejándonos un poco de la figura mediática de Joaquín y lo que hace fuera del campo, es que yo creo que a nivel deportivo no le da para estar en el equipo. No le da, y el problema que yo creo que la sensación que nos da a todos es como cuando te sonríen forzadamente, ¿no? Que parece que quieres forzar la máquina, ¿no? Por el compromiso de haber estado otro año más, pero yo creo que él también se está dando cuenta y con estas declaraciones casi que se reafirma. Yo creo que ya no está para competir en la élite, de hecho, digamos que renueva un año, porque el año pasado desde el banquillo, hay que decirlo todo, marca diferencias porque es así. Pero es que este año, como titular, cuando hay rotaciones y demás, a mí se me está quedando cortísimo. Es cierto que cuando empezaba la temporada todos pensábamos que, bueno, tendría que pillar el ritmo de competición, a su edad es complicado, pero han continuado avanzando los meses y cada vez que juega Joaquín, la sensación, a mí personalmente por lo menos, sigue siendo la misma. Parece que, no sé si a él también se le está haciendo un poquito largo este año y, hombre, no nos vamos a meter en su mente, pero quizás se haya arrepentido, ¿no? Intentar forzar la máquina un año más, porque un año en la élite, entiendo que es muy complicado el día a día, la competición, tantos viajes y demás, y yo creo que todos le estamos notando como lo de Joaquín está haciendo, de momento, todo un poquito forzado por la figura que es, porque a nivel deportivo creo que no está como para jugar y titular en muchos partidos. Mira, tiene razón lo que comenta José Mar Rodríguez 98 por el chat. Dice, es normal que Joaquín no quisiera retirarse sin la afición en el campo. Y hubiera sido una pena por lo que es Joaquín en el Betis. Pero ese año le está sobrando por completo y más con la falta de fichas que tenemos en verano para cerrar, por ejemplo, a Ceballos. Sí, es verdad que yo creo que eso también ha podido influir. El tema de no querer retirarse sin la afición en el campo. Pero como bien dice Pedro, yo creo que este año se le está atragantando también un poquito incluso al propio Joaquín con el tema de la suplencia. Un jugador quiere jugar. Joaquín, claro, Joaquín él se ve para jugar, pero sí que es verdad que, como bien hemos comentado, es que no le da, es que parece que se le ve que él quiere, que lo intenta, pero es que le pasan como aviones. Yo creo que lo fundamental fue que no hubiera público el año pasado. Si llega a haber público el año pasado, se retira el año pasado. Dale, yo creo también que en la cabeza de Joaquín al empezar esta temporada, yo iba a decir lo del público también, como ya lo ha comentado José, me lo has comentado tú, el público, yo creo que un porcentaje de que Joaquín siga es que va a haber público en no solo en el campo del Betis, sino en todos los estadios. A quien no le gusta que te aplauden en todos los estadios, como ocurre con Joaquín, por ejemplo. Yo creo que en su cabeza también sonaba bonito que podía ser una temporada bonita con un posible colofón bonito. Una buena fumada. A tu salud, querido. Con un posible colofón fuerte y bonito. Es que a mí, yo no sé beber, por eso bebo agua. Agua mineral para los señores. Escucha, que yo creo que en su cabeza, aparte del público, podía tener un colofón bonito la temporada. Hay una final en el Pizjuán de una competición que jugamos. Yo creo que todo eso y puede sumar. También es verdad que los partidos que se le ha puesto a lo mejor no son partidos que haya favorecido que la imagen de Joaquín sea buena, como los partidos de Alemania, contra los alemanes, que era un partido muy físico. Pero es verdad que, bueno, que físicamente no está, pero que en su cabeza yo puedo entender que sí lo viese como algo apetecible y cumplible, por así decirlo. Chicos, parece que queréis añadir algo más. Está por aquí Raúl, ¿no? De vuelta ya. Raúl, el tema Joaquín. Sí, bueno, poco más que añadir a lo que han dicho. Sí es verdad que le voy a pegar un pequeño capote que si todos vemos que físicamente no está, la lesión del míster para los dos partidos probablemente más físicos, quitando el del Wanda, que el Betis ha tenido en la temporada,
me parece cuanto menos extraña, pero bueno, es elección y si el míster lo dice, pues tiene que salir al campo, por supuesto. Yo creo que para unos últimos 20 minutitos, cuando el equipo va perdiendo, tiene que atacar, poner centros y tener creatividad, puede valer, pero ya a día de hoy, a no ser que nos vuelva a sorprender, no está para más, por desgracia. Pues yo, al contrario que Raúl, que en parte estoy de acuerdo, lo veo más para salir en partidos resueltos o casi resueltos, sin presión, que para partidos con eso, en partidos que estén de cruz y que tengamos que apretar, no sé, es que no lo veo, es que Joaquín, sí es verdad que os habla uno que cuando en su primera etapa en el Betis se cogía tres autobuses para ir a verlo a la Ciudad Deportiva, pero es que me da mucha pena este año de Joaquín. Ay, yo te lo decía parece, porque te puede poner un buen balón colgado, un buen... Sí, sí, lo que hemos comentado antes, que la calidad siempre la va a tener y siempre te puede aparecer. Pero claro, tú no puedes pretender que te ponga un buen balón cuando lo pones a ayudar al lateral. Es que no está para eso. Hombre, ¿qué claro, os parece no, si ya dejamos el tema Joaquín de un lado? No sé si alguien quiere añadir algo más y nos vamos con los partidos que le quedan al Betis en noviembre, perdón, y con eso vamos a ir terminando. Bueno, recordemos, vuelta a la competición del Betis de Manuel Pellegrini, después esa mala racha, después este parón de selecciones. El Che Betis, que por cierto, las entradas me pregunta mucha gente, ¿cuándo van a salir? Pregúntale a Tintero, champú, pendiente al tema de Tintero, en Twitter lo pondrá, tú no te preocupes que se vaya a entrar por ahí. Las entradas ya deberían haber salido, lo normal es que hubieran salido hoy, yo creo que de mañana no debería de pasar, entradas visitantes va a haber. Entiendo que habrá habido algún problema, pero como digo, no debería de pasar de mañana para estar disponibles las entradas para zona visitante, una zona visitante de que ya están, se están fletando autobuses para de béticos para ir allí, ya no solo de Sevilla, de diferentes puntos de la provincia y de Andalucía. Así que nada, solo queda esperar. Tintero, ¿tienen prioridad a los socios? Sí, ¿no? En teoría... Es que he visto a gente protestando por Twitter, por eso mismo, gente de allí, de aquella zona. A ver, en teoría, como toda zona visitante, ya sea de UEFA o de Liga, es como siempre. A ver, los abonados pagan su abono, pagan un dinero al club y por ende tienen esa prioridad. Obviamente, pues... No, si me parece bien, pero tenía la duda. Sí. Los no abonados pues tendrán que esperar a ver si el club saca... Saca entradas para ellos o esperar que no se agoten por parte de los abonados, de los soibéticos, de las peñas. Perfecto, pues si os parece, con esa información de servicio, como siempre, de nuestro compañero Tintero, la oficina de atención al bético no oficial, parodia, no hombre, no es parodia. Fake, la oficina de bético fake. Mira, nos pregunta el del champú, el primo de Ana Bobuelo. Si sabemos algo de la cantidad yo no creo que sea clara. Sí puedo adelantar, esto es noticia y esto es no oficial, pero sí oficioso, es que el club o las peñas están trabajando con la Asociación de Aficiones Unidas, están trabajando varios clubes o varias federaciones de peñas, unas 10, 12, 15, para tener un precio equivalente de uno a otro. O sea, si por ejemplo el Villarreal y el Betis están en ese grupo de equipos, si ir allí a los abonados del Betis nos cuesta 25 euros, cuando los de los Villarreal vengan aquí también le costará 25 euros. Entonces eso se está trabajando, pues sí, para que, y creo que hoy y mañana hay una reunión para acordar, para que ese grupo de equipos tengan un precio fijo para las entradas visitantes, que yo creo que está bien, un precio fijo que creo que eran 20 o 25 euros. Está bien, pacto de no agresión entre las partes, nos ponemos todas las entradas al mismo precio y baratita para que viaje la gente, se llenen los estadios, a ver si facilitamos el fútbol para los aficionados. Ya está ahí con la pregunta, ahora se la voy a hacer. Bueno, nos vamos con el calendario, mira, lo que le queda en noviembre, ¿vale? El Che Betis el próximo domingo 21 a las 6:30. Después tenemos el Betis-Ferencváros, que es ya el partido a la vuelta a la competición europea. Y por último, Betis-Levante. ¡Anda! Ahí está. El de que Taquito Corona, ¿cómo se llama? Muchas gracias. Un Come Gambas más. Un accionista de los Come Gambas. Muchísimas gracias por la suscripción de corazón y por el apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, tiene las cartitas esas disponibles en Streetlog, que le vamos a regalar también un cofre. Métete en Streetlog con el usuario de Twitch. Te registras en Streetlog con el usuario de ti y te damos unas cartitas. Bueno,
De esos tres partidos, ¿tragedia o remontada? Voy uno por uno. Tintero, ¿tragedia o remontada? Uf, ¿qué tenemos? ¿Elche, Ferenbaros y después Real Sociedad? No, Betis, Levante. Bébete otra, Tintero. Levante fuera. Dale otro chupito, dale otro chupito. Dale. Ahí. Listo. Eso no, hombre, yo creo que ya también el parón este le ha venido bien al equipo. Yo creo que, hombre, al Elche hay que meterle mano allí. El partido del Ferenbaros aquí, yo creo que es el fundamental para sellar el segundo puesto y al Celtic tranquilo. Y al Levante está este año como está este año. Vendremos, haremos otra venta nacional a Morales. A Morales. Pero hombre, si no le ganamos a Elche, no le ganamos a Levante, ya el Betis ha demostrado que ante equipos de su mismo o menor nivel en teoría suele solucionar los partidos. Estamos viendo que el debe del Betis este año es pegar ese saltito para equipos de un nivel un pelín superior. Yo creo que estos tres partidos mínimo, dos victorias y un empate. Menos no le pido. Venga, Pedro. Me voy a ir con un símil de película. ¿Evasión o victoria? Yo creo que al Betis le va a ir bien, sobre todo en este primer tramo, ¿no? Creo que va a ser muy importante un detalle, que es que el día del Ferenbaros certifique ya que va a ser segundo de grupo, para cuando tenga que visitar Glasgow no jugarse nada y poder rotar, o sea, poder sacar los titulares en el Camp Nou, que es el partido que tiene antes, y la Real día 4. Cinco días hay de diferencia. El día 4 es en el Camp Nou y el sábado. 9... Sí. Y el 9 es el partido de en pleno puente de diciembre. Para Glasgow decir que todavía no hay entradas oficialmente disponibles. Y que está cogiendo una pinta terrible, ¿no, Tintero? Por la situación del COVID allí y lo que tiene y tal. Eso iba a decir, que el tema COVID se está poniendo otra vez potente por allí. Y o lo sea que no es COVID. Hay que esperar. Va, en principio va a entrada, como adelantamos aquí, salvo que, como dijimos, el tema de la pandemia evolucione negativamente otra vez, que parece ser que sí, porque hay ya en países los que están tomando restricciones, como Alemania, Francia, Austria, pero bueno, esperemos que no empeore por allí y puedan los béticos viajar a Escocia. Bueno, José, ¿evasión o victoria? Esperemos que victoria. Esperemos que el equipo, este paro le haya servido para recargar pilas, coger fuerza y bueno, que nos vuelva a mostrar pues esa versión que nos ha mostrado antes de estas tres derrotas consecutivas. Los rivales invitan a pensar que se puede dar dicha reacción. Son partidos complicados, porque Elche en su casa es un equipo que pone las cosas muy difíciles, pero bueno, considero que los de Pellegrini están capacitados para darle la vuelta a la tortilla y empezar otra vez con esa senda de victorias. Norbe. Yo, antes de Atlético, Leverkusen y Sevilla, dije que sacábamos 4 de 6 y ganábamos en Alemania. Así bien, que bien. Ahora digo que sacamos un empate con el Ferenbaros y un punto con el Elche y con el Levante. A ver si así activo el contragafe. Raúl. Yo lo tengo claro. Yo veo un 9 de 9. Yo creo que... Bueno, ya está. Se viene la tragedia, se viene 4-0 el del 0-5 el año pasado en Eibar, no se me olvidará. En Eibar, una oye, no. Y 0-4, que 0-4 contra la Valladolid, no te recuerdas. El que juega Benedetto, que yo estoy seguro que nos vacuna. Hombre, seguro que nos vacuna Benedetto. Frank, el día del Valencia, que fui a decir 4-1, por culpa tuya, dije, no, un 2-0, para una vez que queda... Sí, va a acertar, ¿no? Claro, si tira 30 veces el arco con la flecha, a lo mejor clava una, claro. Bueno, una cosita sobre lo de Escocia. No sabemos si al final habrá entrada por el COVID, pero a día de hoy tienen que tener en cuenta los que la quieran pedir, que fuera parte de los billetes, el hotel y todo lo demás, hay que hacerse a las 48 horas de pisar Escocia o Inglaterra, según los transbordes y demás, una PCR obligatoria, ¿vale? Que te lo ponen en la página del gobierno exterior, que cuesta 68 libras. Entonces, bueno, 80 pavos al cambio. Pues vayan ustedes ahorrando y preparen la cartera. Con eso, Se contaba ¿quién me con queda? Eso. ¿Quién me queda por aquí de evasión o victoria? ¿Me queda alguien de preguntar? No. Vale, bueno, pues voy a hacer dos cositas, ¿vale? Os recuerdo de nuevo, tenemos un 31% de descuento en la página de nuestro patrocinador. Ponte ahí recto, Norbe. Ah, no, que ya está recto. Te iba a decir que te pusieras de pie. Que es bajito como yo de palio. Pachanga World, www.pachangaworld.com, es nuestro patrocinador.
tiene una ropa chulísima y por ser Comegambas tenéis todo el catálogo disponible con un 31% de descuento. ¿Cómo lo aplicáis? Se metéis en la página www.pachangaworld.com y con el almohadilla Comegambas, cuando vayáis a pagar, lo aplicáis y en donde pone código de descuento, almohadilla Comegambas, y tenéis un 31% de descuento en todo el catálogo. Me voy con dos preguntas que hacen por aquí, que creo que es buenísima, nuestro compañero Zero World, para Tintero. Nos dicen por aquí, Tintero, ¿qué hago cuando veo perdido por la calle Tajo cuando me da la bajona? ¿Qué hacemos con las previas largas? Pues con las previas largas, continuarlas, porque no creo yo que el problema de que el Betis pierda venga de que su afición esté en mayor o menor bebida. Medida bebida. Ingerida. De grado alcohólico, de grado etílico. También, mira, nos pregunta por aquí el chaval que se ha suscrito, Ferrari XDC por Marroca. Ha salido rumores de que hay negociaciones por él, para una sesión. No sé si será porque se ha leído o no, no sabemos nada más. Lo hemos hablado antes, hace un ratito, pero te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y meto ya el spam también, porque ahí subimos todos los programas para que lo podáis ver en diferido. Y también subimos nuestro podcast, que estamos en iVoox, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast. Zero Wolf, bueno, 1986 quiere meterle un timeout de 3 minutos a Raúl, 2 minutitos fuera, por mal augurio. Raúl, por tu casa. Calladito, 2 minutos fuera. Claro, si de todas formas ya íbamos a despedirnos, os quiero dar las gracias a todos los que habéis estado aquí, que no se nos vaya a enfadar nadie por el principio del programa, que no va por nadie. Creo que hemos salido en defensa del Betis y de la afición del Betis, como sabemos hacerlo aquí los Comegambas, con un poquito de humor. Cada uno es libre de hacer las previas a la hora que le dé la gana, entrar calentito, fresquito, mojadito, duchadito, sudadito, como quiera, con olor a bengala. Que el Betis no pierde por ustedes, caballero. Que el Betis pierde por los 11 que están en el césped, por los que se cambian, por el entrenador y por los demás. Que nosotros pagamos el abono y encima nos van a echar la culpa de los resultados del Betis. Lo que me faltaba aquí por escuchar. Pero bueno, quiero dar las gracias a todos los que habéis estado en el chat, por todo el apoyo que nos habéis estado dando. Recordaros, el miércoles, a nuestro compañero aquí, Norbe, que recuerde que tenemos invitado especial. Y a los que se han suscrito hoy, todos los que os hayáis suscrito hoy, mandad un mensaje privado a la tertulia, que le vais a dar una pregunta para Isaac Fouto, que lo tenemos... Compañero Norbe, cuéntanos el miércoles, ¿verdad? Exacto, aprovecho para los que hayan entrado después de anunciarlo. Miércoles 21:30 horas, 9:30 de la noche. Entrevista, charla con el bueno de Isaac Fouto. Es lo que se avecina una, cuanto menos, polémica charla. Pues nada, como no voy a despedir a Raúl porque tiene 2 minutos de sanción y aquí cumplimos la sanción a rajatabla, así para que también lo compruebe Isaac Fouto, que aquí también somos muy admirados del VAR y de los árbitros y del compinte de disciplina deportiva. Bueno, gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Norbe, gracias, te despido del primero. El miércoles te dejo en buenas manos. Gracias a vosotros y lo dicho, nos vemos el miércoles a las 9:30. Nuestro tweet star, cuidado con las previas y gracias por estar con nosotros, te esperamos. ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! Como Humphrey, porque voy a despedir el programa. Muchas gracias, Tintero, una noche más por estar en Twitter. Ahí está nuestro... ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Enséñalo. Todavía queda, todavía no... todavía no puede. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, un placer, encantado. Y habéis empezado a beber ginebra como las personas mayores y deja ya ron, no, eso no, de pirata. Sí, bebo ginebra, esta botella de ron del año pasado que está por ahí usada y por ahí se ha quedado, ¿eh? Ginebra. Oye, con que, Coca-Cola, ¿eh? Que quiere romper una lanza a favor de la ginebra española, Rive, ¿eh? Que si desde aquí nos ve y nos quiere patrocinar, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Que le den por culo al Bifite, al Tanqueray, al Siran y todo eso con el Brazy que dice que yo no hay ginebra. Aquí bueno, hay ginebra en España, señores, también, viva Rive. También han metido Puerto de India, que es ahí al lado. Claro, Puerto de India, bueno, también, la que nos capilar. La que nos quiera patrocinar. Siempre. Yo todavía estoy de pelo decente. Cuando esté la cosa asomando, también voy con ustedes. Señores, pero de show la voy bien despachado, porque el gorro de mi padre no me cabe. Voy bien despachado de escucha, si el sombrero fuese de paja, los caballos iban a comer chocolate. Sí. Bueno, caballeros, ¿quién me queda por ahí? Raúl creo que ya puede. Venga, Raúl, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una noche más. Nada, muchas gracias a vosotros y un placer siempre pasarse por aquí. Y cuidadito con las previas, ¿eh? Cuidado siempre. Manuel, pues vamos a pasar a despedir, si te parece. Señores, a la salud de las previas largas, tajas gordas como la calle, tajo, carajo, bebé todo lo que queráis, que nadie os diga lo que tenéis que beber, lo que no, que nadie os diga que tenéis que entrar, que no hay cuánto, que no hay que...
a tomar viento. Viva Real Betis Balompié, su afición. ¿A quién le hacemos Ray? No sé, de comentarme a alguien. Venga, por el chat, ¿me queréis hacer alguna sugerencia de Ray por ahí? ¿A quién va el Ray? Coméntamelo. Venga, por ahí. ¿A Gerard Romero, te parece? Venga, para Gerard Romero se lo hacemos, que además hemos charlado con él una vez, a ver si un día se pasa por la tertulia. Te lo mando a... Quijantes, creo que es el canal no, de... No, es Gerard-Romero, se lo mando. Gerard-Romero. Vale, pues allá va. La RAI. Chicos, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Mañana se queda este programa subido. Sois los mejores. Viva los Comegamba, viva Real Betis Balompié. Gracias por todo.